Light slow. Light slow. Oh, up. Light slow. Light slow. ¿Qué tal? Estamos aquí para... Vamos a enfadarnos hoy un poquito. Estoy con el Flight Simulator 2020. Así que con el 320NX, que he visto que lo han mejorado bastante. Voy a, Voy a ver si consigo no enfadarme con él. Vamos a volar un Madrid-Vigo con el señor Sergio. SPNC95, que está por aquí. Y Emiliete, cómo no, el grande. Y nada, eh, vale, voy a ir programando las cositas. Tengo ya el plan de vuelo enviado a Ibao. Un céntimo plus for you. <laughs> Business me dice. <laughs> Estoy en la T4. Eh, si me compartes la pantalla otra vez te digo más o menos dónde, porque es que eh, debería estar pintado en el suelo, pero no está pintado. En, el... en, la, en la T4, delante de la T4. En el finger estoy. En un finger. Es que no te lo puedo decir porque es que debería ponerlo, pero no lo pone. Estoy justo donde está la torre de la T4. En el finger de la. De la izquierda del, de la torre de la T4. T4, no T4 satélite, ojo, eh. No te confundas, que la t cuatro satélites es la que hay atrás. Esa es la que está en esa es la satélite, correcto. Estoy más hacia el norte. Estoy justo donde está, donde está la torre. Tengo la torre a mi izquierda. <coughs> a ver. Tengo el plan de vuelo por aquí. Voy a abrir el SimBrief. Vamos a ver. Ah, no. Tenía que... Antes de poner el SimBrief, tengo que... Sí, creo que tengo que abrir el fso y pc a ver o me lo detecta me detecta que estoy ahí conectado eh, creo que sí me lo detecta Flydata, data no lo sé a través a lo mejor del este de IVA, me lo detecta vale combustible que íbamos a llevar a bordo que eran a ver Combustible a bordo, nivel 300, combustible a bordo. Dime, Lima Eco Victor X-Ray, sí. Alternativo por Santiago de Compostela, Lima Eco Sierra Tango, por ejemplo. Combustible a bordo 4.701 kilos. Esto es lo que tienen que cambiar. Esto, el, la forma de poner el combustible, 4.700. Tú sí que eres guapo, Sofián. Vamos a ver. Eh, 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 la carga útil. ¿Dime? Eh, creo que sí. Es que no tengo aquí el... No tengo aquí el... Eh, no tengo aquí el, el plan de vuelo. Eh, Zamora, Unifor, b 733 y barco. <laughs> Ahí me acaban de, de canjear un Richard Carga, carga útil 12.433 kilos. 12.433 kilos. Eh, eh, ahora, ahora te digo, un momentito que estoy cargándole el combustible y el resto al avión. Vale, ahora sí. Eh, eh, Sales de Legi. Oh, hola, hola, buenos días. Eh, vale, Star Trek. Eh, vale, FSU PC error. Mira que lo sabía, entonces hay que activar el FSU y PC. PC. Si sí, es que. ¿Y? Continuar. Ops File to connect. Eh, sí, estoy conectado de hecho. A ver si te. ¿Tú estás conectado tú? Yo sí estoy conectado. Falta que os conectéis vosotros. Emilio, ¿tú te conectado ya no? Vas a tener regalo de Navidad por mi parte en un directo tuyo. Ah, pues sí. Oh. Joder, bocadillito. Qué bonito. FSI PC7 ya lo tengo conectado. Voy a abrir el ACARS. No, no, con Iberia. A ver, ACARS. Muy bien, abrimos el ACARS. Ya está, abierto el ACARS. ¿Me estás viendo ya? No, un 320. Vale, yo, yo te estoy viendo, yo, yo te veo allí, con un 321. ¿Tú va? Yo te veo a ti con un 321 de Disneyland, creo. Creo que sí. A ver. Desde donde mira la torre hacia el norte. Pero bueno, que no pasa nada, hombre. A ver. Bien. Señor Emilio, ¿cómo lo lleva? MTLs en FS2020. Sí, sí, hace tiempo que las metieron, ¿eh? Do you have Bucket Flight? Ok. Star Trek. Ahora sí. Fly data. Guay. Vale, justo. Eh, acabamos que... ¡Oh, La madre que te parió, Sergio. Te has tepeado. Te acabo de ver atravesarme. ¿Qué dices, eh, Emilio? En forno. En forno acabamos. Mira, ahí te estoy viendo. ¿Vas con Welling, Emilio? ¿Con qué vas tú? Eh, a ver... What? A ver, a ver, a ver, que me... No, no, estoy buscando Emilio. Ahí veo un 319 de, Iber de Welling A ver, un momentito. A forno. ¿A forno o a barco? Espérate, creo que es forno o barco. Barco, barco. Perdón. Vale. Voy a ir a... encendiendo yo el avión. Que no te encendía ni las baterías. Vale, encendemos las baterías. Muy bien. External power. Encendemos los pumps. Oxygen Click Supply Epa, Strobo en auto. Ponemos las navigation. Ponemos los Adirs en Nav. Vale, armamos las emergency. Sí, yo pensaba que estoy volando con el Flash Simulator 2020. Puede que la malla no esté tan... ¿Sabes? Este no es el Flood, por cierto. El Flood me encanta del, del Fly Simulator 2020. Ahora, cuando mejoren el 320, Emilio, y tenga la gráfica nueva, sabes que te voy a convencer para que te compres el Fly Simulator 2020, ¿verdad? Vale. Entonces, no, no me va a hacer falta convencerte demasiado, ¿verdad, Emilio? Pues el 320NX hoy. De la actualización que, que le he metido Me ha mantenido los call strains Y una vez que me ha mantenido los call strains, He dicho Ole Ole Porque es Ole A ver A320 Drifting Real no Fake ¿Es cosa mía o tienes Un iPhone? No, que va, es un Es un LG, un LG eh, G, LG G8Q eh, Sm eh, o smart no me acuerdo <coughs> A ver Sí, es cosa tuya. No me gustan los, no me gustan los iPhones. Sí, me gusta mucho, pero no sé. Lo veo como un móvil incomprendido, porque, o sea, es muy difícil encontrarle fundas, es muy difícil encontrarle de todo. No sé por qué. Lima Eco, Mike Delta, <coughs> A Lima Eco, Víctor Xray. Vale, número de vuelo, somos el Iberia 05 Romeo Whisky. Uy, va, lo he puesto donde no tocaba. Eh, dime. Te digo, dame un segundito. Costín desde 25... No, al final, al final no, tío. Hablé con. Hablé con Jaime. Y al final no, no voy a poder pillármela ahora, tío. Me tengo, que, me tengo que esperar, sí o sí me tengo que esperar. Porque ahora mismo me, me pilla. Estuve haciendo números y me deprimí. <laughs> Align on reference, confirma line, vale. Eh, salimos de Madrid. Pues te digo, voy a cantaros el la, la Meteo de Madrid, ¿vale? Vale, Madrid, 220, 10 nudos ráfagas a 22. Vale, QNH1016 y viento Scatet a 040. Vale, entonces tenemos las 36 para salir. ¿Cómo lo veis? La 36 para salir con el viento. Es viento cruzado igualmente, pero... 36 y... De derecha no salimos hacia el norte izquierda Izquier no derecha o izquierda no pero no ahora izqui izquierda me dice rubok vale pues vamos a darle caso a rubok zamora 5 lima eh, eh, eh. insert Dime. No. Por. 220 es que. Claro, está ahí, ahí. Es viento cruzado igualmente. ¿No? Pues salimos por la 14 derecha, pues. Con 220 la 14 derecha. Vale, pues 14 derecha. Tenéis que hacer un especial llevando vacunas. Ya lo hicimos eh, el otro día. El, Hace dos semanas lo hicimos ese especial. Yo llevo 3-0-0, sí. Zamora, 1 Sierra, 1 Bravo, 2 Quebec. Vale, Zamora, 1 Sierra. Vale. A ver... Eh, Zamora... Después de Zamora... Tienes subido el especial por verlo esta noche. Sí, luego te digo cuál es. <coughs> A ver... Eh, Flight data... Un Uniform November 733... A ah, barco. Dime, ¿por? Estamos configurando la CDU igual. <laughs> vale, inserta. Joder. Vale, vamos a llegar en Vigo. Te voy a, voy a leer la meteo en Vigo, ¿vale? así la ponemos ya. Si queréis, creo que sí. Eh, en Vigo tenemos 200 de 16 nudos. 200 16, vista 19. Sí, pues a la 19. Evide evidentemente, barco 1 uno tango, 1 x-ray y 4 lima. Bueno, voy a jugar y luego ya miramos. ¿Transición en pivón o en transición en Vigo? Rubok, si estás por ahí, manifiéstate, que tú seguro que has ido a Vigo. ¿Transición en pivón o en Vigo? A ver. En pivón. Me dice Rubok, ¿vale? Insertamos. Eh, eh, eh. Vigo está en la vertical del campo. Ya, ya lo sé. Es el BOR. Alineamos en dos minutos. Timberwolf, Rubo, Rubo, que estás ahí. ¿Cómo te, ya, ¿Cómo te llamas? ¿A quién has matado? Madre mía. Dos minutos me queda para acabar de alinear las IRS. De todas formas, mirad dónde acaba la llegada. Sí, ahora lo miraré. A ver, eh, voy a poner aquí el plan. A ver. Sí, pibón y recto, sí, míralo, pibón. Es pibón. Es pivón, pibón, pibón. pibón, pibón. Sí, yo puedo seguir ese azul. Eh, eh, no, eso, eso ya sí que no me acuerdo, ¿ves? Está ya cogiéndome temperatura el la, APU. La vale, tenemos ya las Sierras. Yo tengo las Sierras alineadas. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Si vamos a la par, tendríamos que tener ya casi. Vamos a poner el coño, que si no se van a morir de frío. Vale. En seis minutos. No, tranqui. En lo que vamos rodando y tal. Eso sí es mejor siempre, porque así luego en aproximación no nos chafamos. Que si no, nos pasa lo de ayer, tío. Ayer estuvo bien, yo, yo, ayer, metiste el avión con un par, ¿eh? Pero lo, lo metiste, dije yo, este tío está loco. No sé por qué no me, no me llega a cargar del todo el APU. A ver, ah, vale, ahora, ahora. Ah, vale, justo, justo, guay, guay. Uy, Uy. ahora. <coughs> Yo eh, de iniciar un 130. Sí. Vale, voy a hacerme yo voy a hacerme yo solo la la before start. Copy preparation complete, gear pins, eh, pins and covers removed. Eh, signs eh, los tenemos on auto, add lo tenemos en navigation, For quantity, eh kilos. kilos take off data set, baro reference 1016, ¿vale? Luego empezamos pushback y empezamos con la Virgen de Line. De todas formas, a ver. Vamos a quitar el Jetway vale, ya se quita. Uy, no, pero no me lo conectes otra vez, hombre. Vete, vete. Eso es. A ver, ya ahí va a engancharnos el El push. ¿Qué has liado? Eh, encaro, encarando al sur. Porque cogeremos alfa y a la 1.4. ¿qué necesitas para trabajar moviendo un avión con el camioncillo? Pues no lo sé, pero pero hay que hacer oposiciones creo, no me acuerdo para para trabajar de pushback, ¿nada? Ah, <coughs> amigo ¿ves? solo ocurre solo ocurre en una empresa de handling, lo acaba de decir Borja también Vale. A ver, lo que pasa es que para hacer el pushback No, pues sí que hay en cosas que te piden te piden hacer oposiciones, ¿eh? Para señalero, ves. De, ¿Por qué? O no, de momento yo estoy haciendo push y el que tengo al lado <coughs> no sé si es Emilio. Pues te, te veo con bowling. Es que te, te veo con bowling. No hombre, no, no tiene por qué. ¡Ey! ¿qué haces, animal? La madre que lo parió, el carrito, que me ha soltado y se ha, y se ha ido y se me iba el avión para atrás solo. Qué cabrón. No joda, que eso ha pasado de verdad, joder. Bueno, empezamos, vamos a arrancar el motor. Motor número 2, voy a hacer ahí behind the line. Windows doors close beacon on. Las beacons las tenemos encendidas, eh, thrust levers idle, parking brake set. Sí. Ahora ahora lo miras, Rubok. Eh, te voy a decir una cosa. Lo probé antes con Borja en, en Discord. Y de, de momento tiene el callstrain y las mantiene. Que eso para mí era de lo más importante. Sí, yo sí. <laughs> eh, barco, me lo ha dicho Emilio, el barco cómo era? Eh, es que no, a ver, ahora te lo digo. <coughs> Puede ser, sí. Vale, yo tengo, estoy inserizando ya los motores. Eh, dame eh, un par de minutitos, ¿vale? Voy a quitar este punto, el user, que este lo crea Flight Simulator, que no me gusta. Por lo menos ahora lo deja borrar, a ver. Me la ha borrado. Bueno, me la ha borrado. Vale, flaps 1 más F. 1-3000 de inicial, vale. Eh, eh, pongo las taxis, apago APU. Vale, señores, empiezo el rodaje, vale. Voy a pasar por detrás de usted. demasiado dinero me parece no sé dónde si se lo sacó a lo mejor ahí en los emiratos no lo sé pero para hacer para ser aquí en españa es muchísimo dinero vamos creo yo y pero se lo sacó en Dubái vale voy a acceder <coughs> Sí, estoy en rodaje, voy a pasar por detrás tuya ahora en breves. Eh, 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 after Char, anti-ice, nos requerimos. Slides Arm, Cam Status Check, Pitch Stream, lo hemos puesto en 0.6. Eh, 0.6 y el Ruder Trim en 0, vale. Vale. Eh, eh, vamos a poner auto máximo. Vale, eh, cabin check. Ahí va, que me voy a la izquierda. A la derecha que diga. Se me va para la, Se me va para la derecha, tío, la vio. Claro, iba a ponerme ahí a tu lado y por la ventanilla nos pasábamos unos cafelitos o algo. ¿Quién? No, llevo un 320. Si le das caña, lo pasas, ¿eh, Emilio? Ah, vale, sí, 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 no, no me extrañaría. En y se vuela mucho el triple 7. Vale. 3, 1, 4, salíamos por la 1, 4 o, o... Salíamos por la 1, 4 derecha, ¿no? Habíamos dicho. Mejor, mejor imposible para salir, ¿sabes? Sí, a veces el señalero tarda un montón. El señalero yo, el pushback. Sería otra opción. Yo estoy ya en el punto de espera. Voy a confirmar que no hayan tráficos. Ya confirmo que no haya nadie en final de la 3-2, sobre todo. Que no me fío. Uy, ¿por qué me has quitado los flaps? Uy, le eche. Déjame en paz. No me quite los flaps. Vale. Hasta la próxima, que tengan vuelo seguro. Vale, before takeoff, flight controls check, vale, aunque no lo sé, no tiempo a comprobarlos. Eh, flight instruments check, briefing confirm, flag setting uno más F, habíamos dicho. V1, VR, V2. Teníamos, eh, uy, se me han ido las, se me han ido las, las speeds. A ver, tenemos V1 124, VR 125, V2 129, vale. Itisep, eh, itisep, it it Memo take off no blue, take off no blue, vale. Pues nada chicos, uno que se va. Ya lo he dicho, si se porta bien en este vuelo, el 320 es muy probable. Que huele muchísimo más de seguido ya con él y que el X-Plane lo empieza a dejar aparcado. Ya, tío, es la... Que dice... Me dice, me dice Timberwolf, este Emilio. Eh, que dice que Madrid es un aeropuerto de verdad, como cosa de Valencia no es aeropuerto de verdad. ¿Qué opinas a eso, Emilio? Acabo de ver... Oh. Vale, pues nada, uno que se va. Para arriba. Take off thrust. Vale, no, no sé por qué se me va siempre el avión, el 320, un poquito siempre a la derecha. Eso pasaba en el de verdad de Rubok, ¿no? Rotate. Dame. No ¡Hostia! ¿por qué, ¿Por qué hace eso? Uy, no me ha molado eso. Sí, pero el avión se ha ido, no sé. Porque si había activado el fly director antes, ¿leche? ¿Por qué se me ha quitado? No, que va, ya estaba, ya estaba, ya estaba subido. Pero no se lo hagas, pobrecillo. Le haces eso al señalero. Qué, ma qué mala gente. Vale, yo te marco. Ahora, ahora, ahora es cuando viene... Vale, voy a... ahora, ahora es cuando viene la prueba de oro. Te entrego la velocidad y te entrego la altitud. De momento no, no va mal, eh. De momento no, no va mal, no se está portando mal del todo, eh. No no va mal, no va mal. Lo que no he hecho es quitar los packs, no se los he quitado. Madre mía, tío, qué bien se ve. Che. Lo llevo, lo llevo, lo llevo en ultra, ¿eh? ¿De qué? ¿De, ¿Del Airbus? De mapa, si llevo Bueno, yo lo llevo en ultra, o sea, hay otro paquete de texturas Para esto <laughs> Ay, mierda Ahí Vale, esto, a ver... 6200 o superior, vale. Voy a, voy a subirlo ya a 300. Esa, a desarmar los spoilers... Sí, ¿eh? Es raro. Sí, sí, ¿por la hora que es? Es raro, a ver. No hay nadie, ¿no? Unicorn 1-2-8. Se ve precioso, ¿eh? Rotic. 1 Rotic. Rotic. Vale, aquí no está molando, que por qué me marca el a ver, a ver, esto me parece raro. Esto antes no me lo ha hecho. ¿Por qué me marca el top of descent? Se me ha vuelto loco la. Antes me ha hecho el vuelo perfecto, tío, y ahora no. Vale. Porque me dice que en Zamora. Tengo que estar a... Voy a ponerle a nivel 300. A ver si me deja. Vale, pero si el costrain sí lo ha cogido. No sé por qué. No sé, no me gusta esto, tío. Me marca que el topo es Tengo aquí. No sé. No sé, me ha Estoy un poquillo rancio, a ver 1.80 inferior, vale, a ver si no, a ver si no, a ver si lo... lo hace bien O sea, superior, 1.30 superior, pero es que no sé <coughs> Me marca que tengo, que este... tengo un call strength de 2.30 aquí yo creo que sí, Diego, de todas maneras, eh, tú sabes que la prueba de fuego se la tienes que hacer tú, tío, o sea, yo no yo no le puedo hacer la prueba de fuego a esto. Para mí sí, ¿vale? Está ya llegando a un nivel volable. La pregunta es, ¿está volable para ti? Claro. Por eso. A mí me está gustando, se está portando bien. Tiene sus fallitos, pero son tontos. De momento me está respetando los Colstrain, que eso me gusta, y se ve impresionante. Se ve impresionante, Dios, este simulador es muy bonito. Vale, ¿cómo lo lleva, señor Emilio y señor Sergio? ¿Cómo? Pasando diez mil ya, muy bien. En Vigo vamos a tener mala meteo, aviso, aviso, navegantes, ¿eh? eh. Calicua, no, tampoco, tampoco muy mala, pero bueno, va a haber mala te acabo de ver. para es que se me ha, se me ha ido, o sea, el topo diciendo le tengo. No, luego más o menos le calcularé. Climb. Vale, el Colstrain creo que lo ha, lo ha mantenido bien y él solo, cuando ha pasado el Colstrain, sigue subiendo. Así que de repente, parece que de momento va bastante bien el 320. Aún le queda camino para ser un Tolis o un, o un, FS, un FS Labs, pero bueno. ¿Nada de cosparió en serio. Oye, Emilio Tú tienes un Colstrain en Zamora A mí en Zamora Me ponen bueno, un Colstrain que toca que estar 1-3-0 o superior, evidentemente, pero 1-3-0, entonces guay, ¿no? Vale, y antes de llegar a Zamora es donde tengo el... Supongo que el... el no es que no sé si el... No sé, el Top of, el top of Climb o el topo of distance, No sé, es que me vuelve un poquillo loco esto. Supongo que será el, el topo of Distance. Sí, es el Top of porque luego... <coughs> tengo el to, otro, otro Call Strain de 1-2-0 en barco, creo, ¿no? No, en... Sí, en el borde este de Vigo, en el radial este del board de Vigo, en Vigo 40. Vale, entonces me parece lógico subir, bueno, aunque creo que nivel 300 ha sido demasiado para ir a Vigo, ¿eh? creo, ¿eh? No te preocupes, Emilio sale el último y siempre llega el primero, o sea, es, es, es la ley, o sea, sí, 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 o sea, salimos de Madrid de la semana pasada, eh, casi salí yo, pues, yo qué sé, 10 minutos antes que él, y de repente cojo, miro para arriba, me el ticas, tráfico, tráfico, y me viene para adelante, y yo, ¿qué cojones? ¿Ves? ¿A, a, a Sofía también lo adelantas ayer? Bueno, a ver. Claro, claro. Oye, pues la, la, la salida la ha hecho bastante bien. La ha marcado guay. Zamora. Y pues más o menos en Zamora, donde tengo el topos Dicent. Así que. Antes de llegar a Zamora. De hecho, me dice que el topos Dicent lo tengo. Oye, ¿dónde te marca a ti el topos Dicent, Emiliete? Más o menos. Para hacerme una idea. A mí me lo marca un poco antes de llegar a Zamora. ¿A qué nivel vas? No, no, no. Es que me dicen que en Zamora tengo un costre de 1.3.0 inferior, pero es que eh, superior, pero es que no entiendo nada. ¿A qué nivel te ha dicho que tienes que estar en barco? Sí, ¿qué nivel de vuelo tienes que estar en barco? Míralo en una CDU. Es que a mí me dice que en barco tengo que estar a 192. Es que luego el Vigo 40... Sí, yo también. Embarco en barco... Qué, ¿A qué nivel habías dicho? ¿A qué nivel tienes que estar en... Es que estoy un poquito tenso porque es que no sé cómo va a acabar este vuelo. En 270 sobre barco, ¿no? Voy a metérselo yo a ver. Vamos a ponerle... Speed strain no mejoró ves, no me deja. Eh, que lo están, lo están modificando, vale, y el problema es. Asterisco 270. Es que creo, creo que no está implementado, ¿eh? Es que no sé, a mí me está manteniendo, no llega, o sea, será por la velocidad, por el cost index que le he metido. Asterisco, has dicho 270. A ver, ¿cómo se pone aquí el asterisco? ¿Cómo se pone el asterisco en el Airbus? Sí. ¿No? Sí, claro, por eso digo A ver, 250 50 barra 270 no no, me lo, no, no me lo toca No, de hecho me, me la ha jodido más aún, creo, ¿eh? Sí Que no, que no, que no, no, no se ha implementado, creo aún Sí, sí, que no lo coge Eh, eh. Not, yet, not yet, implemented Not yet implemented <laughs> Me sale Pues nada, voy a mantenerle 2 280 sobre barco Lo llevaré con Con open Con Open y Open y ya está A ver ¿Qué estabais diciendo por aquí por el chat Eh Emilio te pasó, ¿vale? Luego tuvo que hacer picado para aterrizar, Emilio, me han dicho por aquí Vale, eh, me han dicho, Sergio, que te suscribas al canal de, de Business Flight en YouTube, si quieres Que es, que es Sofian eh, Bocadillo Z, ¿qué te pasa? Que te veo muy serio con los mensajes No me pasa nada, tío, es que estoy tenso, o sea... Anda. El picado en crucero. ¿Te caíste? Entonces está bugue el avión. Vale, como no voy a permitir que Emilio me, me, me pase, voy a, meter, voy a darle caña al avión. Pues nada, me, me pongo yo a macho 80 y así no me adelante seguro. Vamos a convertir esto en una carrera o qué? No, no, es que estáis los dos uno al lado del otro. Es que estáis pegados el uno al otro. Está el 0584, tendrías que tener al, al 0538 a tu derecha. ¿Te retiras, señor? Sí, señor. Sois todos guapos, dice, dice Sofía, ¿vale? Que lo sepáis. Se va, se va a entrenar. Míralo, ¿eh? No tiene abuela, ¿eh, Emilio? Como no, como no tienes abuela, ¿eh, Emilio? Psh, te lo dices tú solito, ¿no? Pero Lima Eco Gold Yankee es un aeropuerto... No es internacional, o sea, no puedo meter ahí un 320, ¿no? ¿O qué? Sí. Pero... Ah, sí. ¿Tiene, pero tiene, tiene aeropuerto gordo. Pero es... Pero de aviación general es ¿eh? el aeropuerto, ¿no? O sea, que ahí no le, no le puedo meter un 320. Que, que Camerito del me había dicho que sí. Me dice Sofía, sí, sí, ahí puedes meter un 320. <laughs> Me he dicho esta mañana. <laughs> Boca, Bocadío de setas ha contribuido en 3446 eh, virtual simpoints en un total desafío de consigamos bits. Venga. Pero la ha cruzado uno por delante, o sea, ¿la, la has visto tú en el, en el Ticas o qué? ¿Lo ves? A ver, está pasando justo por vuestra derecha un Iberia, un 330-300 de, de, que viene de Nueva York. No sé si será ese. A Emilio, nadie lo pilla así Es que qué manía, que no vas a pillarlo Y es que, ni aunque lo quieras Es que cógete, bueno, lo cogerás y, Si te coges un Eurofighter o algo Y ¿eh? entonces así que lo coges Venga, Sofía, un abrazo Nos vemos, tío Saca el F-50, ¿eso qué es? El Fokker. No sé cuál es. Falcon, que no, que yo no, no le sé llevar esos aviones a mí. Ya, ya lo mira, luego lo miramos, a ver. Eh, pues con el print screen. No. Venga, señor. Venga, hasta luego Sofián, un abrazo En el próximo directo carrera de avionetas, gracias Dice que es una <coughs> que hay una herramienta que se llama Greenshot Que es para hacer screenshot se ve Sí, a Sergio siempre se escucha un poquillo bajo. Sí, sí, yo también. Madre mía, menuda toma más bonita, nos vamos a marcar eh, anocheciendo, tío. A ver. Vale, voy a mirar las cartas. Siguiente fase, a ver, approach. Lima Eco Víctor, X-ray Vigo peinador. Vale, os voy a App, entramos ILS ILS 19, ¿vale? ILS Zulu era 19. ¿Queréis que os lea? <laughs> Venga, eh, yo he puesto la. Bueno, os voy, a, os voy a leer los mínimos si los queréis meter. Categoría Charlie 1260, ¿vale? Muy bien, Sofía, gracias por, por quedarte por aquí con nosotros. 1260 de, de MDA. Oye, que lo que haga Sofía con su tablet es cosa de él, ¿eh? Lima Eco, Víctor X-Ray. Uy. Oye, si ponéis punto meta y el aeropuerto sale... Porque a mí no me deja... No me sale nada en Ibao. Re, a, a, dale un request al meta ahora. No, no me sale. Eh, punto meta, no dos puntos. Ah, amigo. Antes sí me ha salido en Ibao en... No ha colado. 190 uno, uno a 24. ¿Vale? Temperatura. Bueno... Da, da, da. Vale, temperatura 11 grados. ¿Y es QNH? Vale, y los mínimos esto os los he dicho yo, 1260, ¿vale? Para que los pongáis. 270 y vas a estar tú de barco, ¿no? Emiliete. Pues haz lo que te apetezca, hijo. Vale, voy a meterle a 270. Porque se ve aquí el único que está respetando las velocidades del avión soy yo, ¿sabes? A ver, yo voy como número uno. <laughs> os lo digo así de claro. Los que frustráis sois vosotros, ¿os apañaréis. Pues comeros mi estela. Dicen por aquí que os van a poner una denuncia de exceso de velocidad aéreo. No, y ya ha empezado el descenso, hombre. Es impar, pues yo, a mí porque la aerolínea me ha dado 300 cero de, de nivel. Con arroz inflado. El siguiente costrain es de uno dos cero superior, así que con arroz blanco Pot potasio potasio que Aguacate, que tiene mucho potasio. Uh. <coughs> es que no, no me molan a mí mucho los aviones de, de combate. Yo soy más de aviones comerciales. A mí pocas veces me veréis con, con militar ufos. No, que no, que es que no, que no me mola, es que no, no me llama la atención. Corren demasiado. Corren demasiado para mi gusto. <laughs> casi, casi, bocadillo, casi. Vale, autobreaks en low. Pues oye, pues, 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 el A200M sí me gusta, pero no hay ninguno para X-Plane si hubiera para X Plane alguno, me lo podría pensar. Porque ese de los franceses ya sabes que no, no se puede conseguir. Yo ya le, yo le he puesto el siguiente colstrain y le he dicho que ya que descienda. Y que descienda a su gusto el avión. Vamos a ver si se comporta. Es que esto 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 es lo que más me mola de este avión. Esto. Esto no, esta, a ver, si lo encuentro la vista. Esta. Esta es la vista que más me mola de este avión. Es que esto No, 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 no. No, el petres de lo he borrado. Y no paso, porque lo puse, volé un poco con él, me dio un error. Aquí que estáis los dos picando, ¿sabes? Lo podemos mirar, ¿sí? Si sí, no, no, claro, cada uno. Sí, sí, no, si no no digo lo contrario. A ver... El siguiente y A ver si me lo mantiene... Que son... Uno... Ah, pues no sé... Yo lo pongo con... Es un, es un... PNG de aquí detrás... O sea, es una foto... Y la puedes poner aquí... A ver... A ver... Eh... Vale... Barco, luego tenemos un constraint de 1-2-0 inferior Y 5000 pies que es el último constraint que tenemos eh, no, este fin de lo que tengo es el cumple de, de mi madre es el, es el cumple de mi madre este fin de semana Ah, eso ya os apañáis vosotros, ¿sabes? <coughs> yo el descenso también lo estoy haciendo, así que. Pero bueno, yo estoy a 1-4-0 ya. Que debería mantenerme 1-2-0 inferior sobre. El bor el. Venga, hasta luego, Sofía, en Un abrazo. yeah <laughs> Vale, ya lo tengo todo configurado para la llegada. Le voy a marcar ya el siguiente de colstrain. Vale, aquí está respetándome el costring de momento también, así que guay. No, yo hace ya mucho que dejé de verlos. Yo dejé... Yo dejé de verlos en la sexta temporada, creo. A ver, podría hacerme un directo a Pibón. Y así nos separamos más. ¿Qué os parece? Vosotros seguís la publicada. Yo... Bueno, pues no decís que me estáis alcanzando a mí también, copón. No, el, lo, lo que lo tenéis jodido sois vosotros dos. No, no, sí, vosotros dos lo, lo tenéis jodido. Es que, es que, es que, os veo, os veo aterrizando los dos en formación, ¿sabes? Sí, sí, hay nubarrones guapos. No, sin visibilidad no, eh. No vamos a llegar a tanto. No, no vamos a llegar a tanto. mat 71. Vale. La transición no la había puesto yo, no Relajar sus, ¿no? Seguir las velocidades y esas cosas. Pues no, relajar sus. ¿Vale? Que estoy aquí haciendo mi aproximación a gusto de chill. A mí no me canta, ¿os está cantando a vosotros? Ah. Oh. Vale, vale, o sea, a ver, es que, a ver si, si nos acabamos estrellando aquí. Y, y me fastidiáis el vuelo, que yo lo estoy reportando. <coughs> que yo lo estoy reportando en la aerolínea, tío. Bueno, bueno. Sí, yo estoy aquí, lo estoy cruzando, estoy haciendo un sky, un sky surfing. Ya, a ver, por las montañas y todo, tío. Eh, cabrones que os veo. ¿Me va a pasar alguien por encima? Eh, pero reducir. No sé, cabrones. Pero si Sergio, si lo estoy viendo ahí, si yo qué sé, lo tendré como a dos mil pies por encima. ¿A qué nivel de vuelo vas? 2-0-0. Te vas a quedar altísimo. Te vas a quedar altísimo, ¿eh, Sergio? Es que a mí me dice que en. En. En Birmi tengo un call de 1-2-0 o inferior. En Vigo 450. Yo no le tengo ese punto. No, yo tengo Vigo 0, 0 22. Tengo que estar a 120 2 0, o inferior. Yo voy a, voy a quedarme. No tío, voy a quedarme en 7000 pies porque creo que digo en 70 porque creo que me va a hacer un ves. Me, me, ya me está cantando tu low terrain. Es que es lo que el avión me estaba diciendo que tenía que hacer. Eh, pues no, vamos vamos a ver, es lo que es lo que debería, pero bueno, estaba probándole eso. No entiendo por qué ahora no está subiendo si te estoy diciendo que subas, ¿por qué no está subiendo, tío? A ver, sube. Le meto la vertical y de repente Ah, bueno, ha empezado a hacerme caso. Claro, es que yo le he dicho que se le he puesto los 5000 pies, que es el siguiente Coldstream que tengo. Pero bueno, se la ha pasado por el forro de la nariz. Madre mía, me, 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 lo voy a, ver, cru, voy a ver, cruzar un rayo así por delante. Eso es. Vamos a ver, si yo te estoy diciendo que asciendas, asciende. No te me pongas a hacer el tonto. Temperatura 10 grados en Vigo. 11 grados. Me habéis hecho poner los anti-hispana. Vale, pongo los anti pero como está lloviendo. Por lo menos sé en el vuelo que he hecho antes desde Valencia y Ibiza, me ha mantenido los costes y las altitudes muy bien. En este, bueno, podría ser mejor. Soy sí, bajito. Vale. Lo que no sé es por qué... Esto creía que lo habían arreglado, pero se ve que no lo han arreglado aún. Aún no lo han arreglado, qué putada. Creía que lo habían arreglado. Pibón. Oye, ¿qué QNH teníamos en... Teníamos el QNH, ¿qué QNH teníamos? Uno cero uno cero. Sigue igual, como ha cambiado el meta. Vale. A ver, ni tan mal. Los... Yo como voy a hacer la normal, mil doscientos sesenta. Decision Hate Vale, tengo a alguien delante. ¿Quién es? Madre de mi Dios. No, no, o sea, eh, interceptas a 5000, así que más te vale que eh, desciendas. Estoy a 33 millas de pibón. Te va a dar tiempo a descender, creo yo. Te estoy viendo delante, tío, es que ¿Hay a... ¿alguno de vosotros está manteniendo las velocidades de... del avión o vais con o, o vais yolo? Madre de Dios y a qué nivel vas, Emilio? ¿A 1, 2, 0? ¿Cómo vas a ir a 1, 2, 0? Ah, vale, vale, nivel de vuelo, no 300, velocidad, me refiero. <coughs> 300, vale. Estoy viendo ya ahí a Sergio meterse en todos los nubarrones negros. Esto tienen que arreglarlo. lo que se ha quedado dibujada la... Antes del directo se ha quedado dibujado. Así que voy a intentar darle... Otro directo a ver si se borra. Duplicated names. ¿Esto qué es? Pibón. ¿Ves lluvia? Eso está bien. A ver, pibón, pibón, pibón. Voy a enviarle otro directo a ver si se borra. Ya no se borra. Bueno, vamos a... Yo me meto ahora en el nubarrón. <laughs> vale, yo te estoy viendo a ti. De hecho, Emilio, ¿a qué nivel vas? Yo voy a 9000. Yo voy a hacer un 9 ¿eh? Vale, vale, no te lo digo porque es que te veo. O sea, no es que vea tu, tu silueta o tus luces. No, no, no. Veo tu avión. Sí, sí, pues ni a mí no me hace mucha gracia, eh. Más que nada porque nos, va, nos vamos a reír cuando nos choquemos, ya verás. Yo te veo ahí. Ahora no te veo porque estoy en, metido en la nube, pero bueno. Eh, pin, porque. ¿Qué, eh, ¿qué se ha tocado aquí? Eh, se verá ahí detected. Eh, claro, si lo tenemos ya puesto. Pa ¿Por qué me lo dices si ya tenemos los anti-ice puestos? Ah, ah, ah. Espérate, espérate. Sí, sí, el, el Wing, sí, sí, justo. A ver, ¿se, se me dibuja el hielo en el avión. Mira, mira. Se me dibuja el hielo en el ala del avión. ¡Qué pasada! Mira el directo. Míralo. Sí. Parece es que como llevo los anti-ice, pues no, no se congela tanto. Hay un problema con el hielo en este avión. ¿Qué problema hay? Sí, sí, ya lo sé. Cuando hay fuego de motor, no funciona el Wing anti-ice. Anda. Vale, pues ya sabéis. Cuando hay fuego de motor, no funciona el Wing anti-ice. Para que veas. <coughs> Se ve con el fuego de, del motor. Ya lo he dicho al principio del directo. Como estoy probando el avión, no. No voy a. Con... O sea, lo he dicho antes, ¿eh? Y lo he dicho. Antes de empezar el directo. O sea, antes de empezar el vuelo. No voy a hacer ni fuego de motor ni frustrada. Porque estoy probando el avión. Y lo he dicho, ¿eh? No, guarro, no. Estoy probando el avión. Si me pongo a toquetearle cosas. Es lo que hay. O sea, no voy a. No puedo hacerlo. Sé que estáis ahora mismo riendo y burlándoos de mí. Pero no voy a hacerlo porque. Para empezar, que estoy reportando en la aerolínea. Y luego, estoy probando el avión. Y no voy a hacer algo que luego pueda acabar en que el vuelo no haya servido de nada. Os lo he dicho, o sea, lo he dicho. Nada más empezar el directo, lo he dicho. No voy, a, no voy ni a canjear. Eh, fuego de motor ni frustrada. Porque estoy probando el avión. No, no veo nada. Si sí, ya, lo, ya lo he dicho, yo ya lo he dicho, o sea, es lo que hay, o sea, no. Vale, yo le he dicho un open descend y no sé por qué coña no me desciende. Guay. Hombre, si si tiene si tiene nube deberías. a qué, a qué velocidad vas? Vas bien para ponerlos. En todos los aviones van así, ¿eh? Landing System, pues venga, estoy justo detrás tuya, eh. Yo estoy establecido, te lo aviso. vale vale a mí también se me está moviendo qué te piensas <laughs> vale eh, estamos established eh, bajo el tren Entrego la velocidad al avión ya. Tren abajo. Quito y armo los spoilers. <coughs> Para otro puntito de flap <coughs> y ahí va la la la, la, la. vale sin visibilidad ¿eh? veo a Sergio ahí delante Te digo, dame un segundito y te la leo. Eh, eh, 10, 90, 110, 90, curso 194. Buena suerte, hombre. <laughs> A ver, no. No, va tanto, hombre. vale pues nada ya vamos a hacer la, 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 la landing checklist cabin crew advice auto throttle speed eh, auto brake eh, los hemos puesto en low <coughs> e cam memo landing no blue Eso es fiarse de mí del avión, tío, o sea, luego me dicen que haga un fuego de motor, ¿sabes? 2500 Pues ni tan mal. No pasa. T Tienes que hacer backtrack. Vale, pues date aire, ¿eh? que estoy. Estoy a. a, a... No llega a 10 millas, ¿eh? A 7 millas y media. Vale, venga. Yo Emilio voy ya nube a así que hidratación sobre, gracias, hombre. Siempre, siempre hay que beber agua. Agua y cerveza. A ver. Ahí vamos. Por lo menos intentarlo. Veo a Emilio. Literal lo veo detrás. Hombre, gracias por esos cheers, eh, señor Sobri. Muchas gracias. Eh, perdón. Eh, 183. C eh, 134, perdón. Eh, 119, Pero, uh, perdón, perdón, que, uh, que me mareo. Eh, sí, 119. Eso sí, relax y te querís y Emilio que te veo muy cerca. ¿eh? Lo que no sé, lo raro es que no sé por qué no me está cantando el ticas. Tú, tu... o sea, me tenía que estar cantando estas sevillanas. <laughs> Muchas gracias por esos, por esos cheers, señor. Muchas gracias. ¿Te vas? <laughs> es que te veo muy cerca de mí. Lo raro es que el avión no me haya, no me haya cantado ni. Me tenía que estar cantando hasta. hasta. No está cantando nada, o sea, debería estar cantándome ticas y nada. Es una cosa que, que no va bien de este avión, es el ticas, por ejemplo. Escúchame que si te haces un 360 te puedes meter otra vez, ¿eh, Emilio? Lo que pasa es que no, no te veo en el en el pues para no chocarme contigo, eh, yo que sé, para mantener una distancia de seguridad, ese tipo de cosas normales que se hacen en la aviación. Ahora claro que sí, guapi. Sí, 100 bow Este es un, es un juegazo, yo, yo lo tengo. No sé por qué. Me da la sensación que se está bajando mucho el avión. No lo sé. Autopilot disconnected. Me queda alto. Me queda alto. Sí, pero me queda altito, ¿eh? Vale, Ya, eh, la pista es tuya, ¿eh, Emilio. Vale, tenemos la After Landing Flash Retracted, ahí por Disarm APU, estamos encendiéndolo. Os habéis pasado todo el viaje picando, pues ahora pasa lo que pasa. Os habéis pasado todo el viaje picando y pasa lo que pasa al final. A lo mejor no, no veis lo mismo, eh, tú y él. No tengo rayas de pintura en el suelo, así que. Me va a tocar intuir dónde está el parking, ¿no? Sí. ¿Ya has tomado, Emilio? O no. No tengo rayas en el suelo, así que voy a tener que intuir más o menos dónde está el, el parking. Voy a ponerlo por aquí más o menos. A mí no. A mí no me ha dado, ¿eh? Las cosas como son. No, no, si no va a ser para tanto, decía Emilio cuando veníamos para acá. No, yo de visibilidad no he dicho. Yo, yo he dicho, de hecho, yo he volado, yo he aterrizado sin... O sea, sin esto, sin, sin lluvia. ¿Votos habéis tenido lluvia? Yo no. En Fly Simulator 2020 no hay lluvia ahora. Muy bien. Eso es lo que tienen que poner el nuevo Fly Simulator, la repetición. Señor del finger, ¿me puede usted conectar el finger? Gracias, ¿no? Pues no me lo conecte, que le den morcillas. Señor del Finger, ¿puede usted conectarme al Finger? No, pues nada, señor, que le dé morcilla, pues. Ya, Boras, con te agarre y te peguen la vara en el Caboras. A ver, ¿dónde está Emilio? Aquí, lo te tengo, lo tengo ya aparcado aquí a mi izquierda, ¿no? Sí. A ver, va a ser MTL de Iberia o de Buelling? Confírmamelo. ¿Sí? ¿Seguro? Cámbiatela, la, ponte de British Airways. Vale, ahora sí que te veo de British Airways. Ponte a la de Wheeling. Vale, ahora ponte la de Iberia. Pues te veo con la misma, la de Wheeling y la de Iberia. No sé por qué. Ponte la de EasyJet. No, te digo lo de Welling igualmente. No sé por qué. Qué raro. Po pon otra. La que tú quieras. Una que te venga. De alguna virtual. Por ejemplo, Anyways. Por ejemplo. Welling. <laughs> ¿Cuál es? No, no, no. No, pon. <laughs> Anyways, por ejemplo, a ver si la de las aerolíneas virtuales sí la veo. Creo que. No lo sé, creo que sí, ¿no? No lo sé. Pues no sé, prueba otra aerolínea virtual que haya por ahí en Nibao. <laughs> pues nada, escúchame luego si no te importa, podemos hacer una prueba, Emilio, que quiero probar una cosa. Bowling. <laughs> Es well Welling, luego, Welling. Luego miramos que a lo mejor creo que sé lo que puede ser. Pues nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Y nada, mañana más y mejor. Mañana No sé si volaremos ya en X Play. o seguiremos si en Flight Simulator, depende, porque no ha estado mal. El 320 no se ha portado mal, pero se podía haber portado mejor de lo que me gustaría. Pues nada, chicos, nos vemos mañana. Venga, chao, chao.